Aunque las actividades deportivas se iniciaron días antes, el 3 de abril de 1976 se inauguró formalmente el Gimnasio Municipal de Poza Rica por parte del entonces director de Petróleos Mexicanos, Antonio Dovalí Jaime. La Opinión publicó el acontecimiento el domingo 4 de abril y le dedicó la fotografía principal. En el evento también estuvo presente el gobernador del estado, Rafael Hernández Ochoa, quien a su vez inauguró el Campeonato Nacional de Baloncesto con el que se continuaron las actividades inaugurales. Los equipos participantes en el campeonato fueron Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sector Militar, Universidad Nacional Autónoma de México, Veracruz, Sonora, San Luis Potosí, Jalisco, Distrito Federal y Baja California. El saque inicial del campeonato correspondió al entonces presidente municipal de Poza Rica, Maximino Ledesma Muñoz. Así se puso en marcha la competencia que reunía a los mejores del básquetbol nacional. La fotografía central de la Opinión aquel día fue la de la inauguración del gimnasio. En el pie de foto se expresó que el director general de Petróleos Mexicanos devela la placa del gimnasio municipal. Observan el diputado Luis Vázquez O'Farrill, José García Cervantes, presidente del CDM, el diputado Ignacio Mendoza y el ingeniero Miguel Ángel Centeno Basurto, así como otras personalidades. A pesar de que la inauguración fue en abril, en realidad las actividades deportivas se iniciaron el 19 de marzo, según lo publica el legendario reportero deportivo Alejandro Vélez Reina, quien cubrió el Campeonato Estatal de Básquetbol. Las fotografías del certamen fueron tomadas por el no menos célebre Humberto Rivera Jiménez, el popular Jarocho. Después de la inauguración oficial, el 3 de abril de 1976, se desarrolló el Campeonato Nacional en el que Poza Rica, en representación de Veracruz, aplastó en el primer juego 137 a 75 a Sonora. Vélez detalla que la jornada del protocolo antecedió al primer juego oficial. Centeno Basurto dio la bienvenida. Hernández Ochoa inauguró. Arturo Guerrero tuvo a su cargo el juramento deportivo y Ledesma Muñoz realizó el saque inicial. Las entradas a los juegos, según se publicó el 3 de abril, tuvieron un costo de 50 pesos en preferente y 20 en admisión general. La venta de boletos fue exclusivamente en las taquillas del gimnasio municipal de 9 a 13 horas. A pesar de que a mediados de los 70 el color aún se utilizaba poco en la Opinión, el gimnasio municipal mereció una gráfica en primera plana el 6 de abril. Esta fue la inauguración del gimnasio municipal. Yo soy Luis Navarro y hacemos la historia desde nuestra hemeroteca.